noches a todos y bienvenidos a este... Y voy a atreverme a poner un calificativo al pleno, a este desgraciado pleno que hacemos con carácter de urgencia con motivo de los hechos que han acontecido en el día de hoy en la localidad. Es la persona de don Juan Miguel Ligero, más conocido por todos como Juanito el Panadero. Hemos hecho entre todos los grupos políticos una declaración institucional que forma parte del acuerdo de todos y que queremos y además vamos a aprobar por unanimidad para que estos hechos tan lamentables, si es posible, no ocurran más en nuestros municipios. Va a salir la declaración institucional, que repito, es institucional y es de todos los grupos políticos, por lo tanto, de todo el pueblo, puesto que los que estamos aquí somos representantes de los ciudadanos. En el día de hoy ha acontecido unos hechos lamentables que supera toda racionalidad de la especie humana, cuando por iniciativa de quienes ni siquiera tendrían que estar integrados dentro de una sociedad igualitaria, se cesa sin ningún tipo de reparo una vida humana, una vida de una persona inocente, pero sobre todo de una buena persona. Hoy hemos asistido al lamentable presunto homicidio de don Juan Miguel Ligero, más conocido por todos nosotros, por todos los rocineros y rocineras, como Juanito el Panadero, que ha pasado por esta vida dejando amigos, haciendo el bien y no mirando a quién. Una persona, Juan, que vivía para su gente, para su familia, para su cruz y para su pueblo. Dada a las relaciones entre las personas y a la que le gustaba siempre estar en contacto con ellas y sobre todo que lo pasaba mal con las necesidades ajenas, prestándose siempre a solucionarlas en la medida de sus posibilidades. El pleno de esta corporación, este pleno, estos concejales, de forma unánime lucharemos para que esta desgracia se acabe en nuestro municipio. Y como prueba de ello, al finalizar la sesión, antes de levantarla, guardaremos un minuto de silencio todos unidos. Así, toda la corporación queremos aprobar unánimemente, primero, mostrar nuestra solidaridad a los familiares de don Juan Miguel Ligero y transmitirle nuestro más sentido pésame. Segundo, apoyar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que aclare el presunto homicidio y caiga sobre su o sus responsables todo el peso de la ley. Tercero, decretar 2 días de luto oficial, el viernes día 4 y el sábado día 5, mañana y pasado, desde las 0 horas del viernes 24 hasta las 24 horas del sábado 25, días de luto oficial en la localidad por los hechos tan lamentables acaecidos. Cuarto, instar a las autoridades competentes a que se endurezcan las penas sobre estos delitos o delitos similares. Quinto, instar a las autoridades competentes a que se nos dote de mayor seguridad al municipio. Y sexto, convocar para mañana, viernes 4 de noviembre, a las 17 horas, una concentración en la puerta del ayuntamiento en señal de repulsa por los acontecimientos. Rociada del Condado, a 3 de noviembre de 2011. Los portavoces del grupo municipal. Y ahora, antes de finalizar la sesión, vamos a guardar todos, por favor, de pie, un minuto de silencio en señal de repulsa.
Muchas gracias a todos y se levanta sesión.